¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen acumular riqueza y disfrutar de la libertad financiera sin esfuerzo, mientras que otras luchan por sobrevivir? Todo se reduce a los hábitos que cultivas. Estoy seguro de que has conocido a alguien que te ha contado lo mal que está en su trabajo, lo mal pagado que está en la empresa y lo maltratado que es. No me aumentan el salario, no me dan vacaciones y no me ofrecen formación. ¿Has notado qué tienen en común todas estas frases? Indican que la persona quiere retratarse como una víctima indefensa, incapaz de cambiar su situación, o eso es lo que creen. En realidad, estas personas son solo víctimas de su propia mentalidad negativa, por eso fracasan. En este video revelaré 8 hábitos que debes evitar para tener una mentalidad ganadora, volverte rico y alcanzar la libertad financiera. Suscríbete al canal y empecemos. Steve Jobs. Piensa en esto. Steve Jobs revolucionó el concepto de teléfono móvil al introducir la idea de un smartphone. De hecho, Steve Jobs dijo una vez, no creía que un teléfono debía funcionar solo como un teléfono simple. Pensaba que podía funcionar como una computadora, cámara y reproductor de música. Y así nació el iPhone. Por otro lado, Jack Ma, fundador de Alibaba, afirmó en una entrevista que las peores personas a las que puedes servir son aquellas con una mentalidad pobre. Dales algo gratis y pensarán que es una trampa. Diles que es una pequeña inversión y dirán que no ganan mucho. Invítalos a invertir en algo más grande y dirán que no tienen dinero. Invítalos a probar cosas nuevas y te dirán que no saben cómo hacerlo. Invítalos a un negocio tradicional y dirán que es difícil. Diles que es un nuevo modelo de negocio y dirán que es una estafa. Diles que administren una tienda y dirán que no hay libertad. Diles que empiecen un nuevo negocio y dirán que no tienen experiencia. Sin embargo, estas personas tienen algunas cosas en común. Les encanta hacer preguntas, explorar y escuchar a amigos que están tan desesperados como ellos. De hecho, piensan más que un filósofo, pero se mueven menos que un ciego, guiando a otro ciego. Todo lo que necesitas hacer es preguntarles, ¿qué quieres hacer? Y nunca podrán responder. Este comportamiento común es lo que los hace fracasar. Han pasado toda su vida esperando y esperando. La mentalidad perdedora no es más que la consecuencia de los malos hábitos que han desarrollado con el tiempo. Las barreras mentales les impiden alcanzar el éxito. Todos nosotros, como humanos, tenemos hábitos buenos y malos. A veces puede ser difícil diferenciar entre ambos en términos de comportamiento humano y psicología. Una barrera mental es una forma de comportamiento limitante que impide a las personas tener éxito en algo. Un ejemplo de barrera mental es cuando alguien realiza un examen sin preparación. Este tipo de comportamiento limitante impide a la persona alcanzar el éxito y le provoca ansiedad en caso de fracaso. Además, puede ser difícil para otros ayudar en la tarea debido a la falta de motivación y deseo de cambio. Sin embargo, podemos llamar hábitos malos a aquellos que nos alejan de la vida que queremos vivir y nos impiden alcanzar el éxito financiero, como robar ideas y creatividad. El primer hábito que debes evitar para volverte rico y alcanzar la libertad financiera es el mal hábito de perder el tiempo quejándote. El arrepentimiento es un sentimiento de remordimiento que no se puede cambiar, al igual que el efecto de una mordida de perro en una piedra irrompible. ¿Cuál es el punto de quejarse? Quejarse sin sentido es una pérdida de tiempo y no aporta ningún beneficio. En lugar de centrarte en el problema, es mejor centrarte en la solución. El arrepentimiento no ayudará. Muchas personas se arrepienten de su situación, a menudo expresando frases como «odio mi trabajo», «me pagan poco», «cometí un error en mi carrera profesional» o «soy un fracasado», pero cuando se les pregunta qué hicieron para cambiar su situación, la respuesta siempre es la misma: «nada». Mentalidad ganadora. Las personas con mentalidad ganadora se centran en soluciones en lugar de problemas.
aprenden y se hacen preguntas útiles como ¿cómo puedo revertir esta situación? ¿Qué puedo aprender para evitar que esto vuelva a suceder? Hacer estas preguntas es más productivo que quejarse constantemente. Como ejemplo, está la historia de Louis Vuitton, un adolescente sin hogar en el París del siglo XIX, decidido a cambiar su destino. En lugar de quejarse, aprovechó sus circunstancias y aprendió el arte de hacer baúles. Pronto ganó reputación por su trabajo excepcional y su negocio creció rápidamente. Los diseños de Vuitton fueron tan innovadores que se convirtió en el favorito de la aristocracia francesa. Hoy en día, su marca es una de las más icónicas del mundo, un testimonio del poder del trabajo duro y la capacidad de transformar la adversidad en éxito. Dicho esto, el siguiente hábito que debes evitar para volverte rico es culpar a los demás. Somos responsables de nuestras propias vidas y debemos dejar de pensar que otros son responsables de nuestros fracasos. Curiosamente, nuestra visión egoísta nos dice que si fallamos, es culpa de otros. Pero si tenemos éxito es por nuestro propio mérito. Piénsalo de esta manera. ¿Culpar a los demás te hace una persona mejor? Es difícil concentrarse en cómo mejorar tu vida si estás ocupado culpando a los demás y evitando la responsabilidad que te corresponde. Concéntrate en lo que realmente puedes hacer, lograr y emprender. Deja de ver el mundo desde la perspectiva de que algo es imposible por esto o aquello. Otros pueden influir en tu vida, pero eres tú quien la crea, al igual que el viento influye en las velas de un barco, pero es el barco quien define el rumbo a seguir, incluso contra el viento. Muchos profesionales temen al cambio, odian sus trabajos o simplemente se aburren, pero no cambian por miedo. La clave está en calcular el beneficio potencial frente al riesgo que asumes. Si los beneficios superan los riesgos, vale la pena. Al tomar una decisión importante, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? A menudo descubrirás que las consecuencias no son tan graves como pensabas. Las personas con mentalidad ganadora no temen al cambio. Al contrario, lo abrazan sabiendo que trae oportunidades. Procrastinación. Pasando al siguiente hábito a evitar para volverse rico y alcanzar la libertad financiera, está el mal hábito de procrastinar o posponer todo. La estrategia del avestruz de no enfrentar un problema y esperar que desaparezca mágicamente no se recomienda, como reflejan muchos viejos adagios. Una estrategia similar es evitar el tema o ignorar el problema. Este viejo adagio probablemente no tenga sentido para ti. Sin embargo, hay uno que sí lo tiene. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aunque procrastinar puede ser tentador, no es beneficioso a largo plazo. Por lo tanto, es mejor tomar medidas rápidas cuando sabes que algo debe hacerse. Ignorar la situación o posponer decisiones importantes no es una buena idea y puede llevar a consecuencias terribles. La procrastinación puede ser un hábito peligroso que puede descarrilar tu vida. Cuando posponemos tareas para mañana, no solo estamos limitando nuestro potencial, sino también obstaculizando nuestro crecimiento a largo plazo. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras vidas hoy y dejar de inventar excusas. Hacerlo nos ayudará a progresar y vivir una vida más gratificante. Entonces, no dejes que la cobardía oscurezca tu visión y asume la responsabilidad de tu vida hoy. Ahora, si te estás preguntando si es posible superar la procrastinación, la respuesta es sí. Una persona famosa que superó la procrastinación y alcanzó gran éxito financiero es Chris Gardner, el empresario y autor del libro En busca de la felicidad. Gardner estuvo una vez sin hogar y luchó contra la procrastinación, pero tomó la decisión consciente de dejar de postergar las cosas y actuar hacia sus metas. Fundó su propia correduría y se convirtió en multimillonario. La historia de Gardner es un testimonio del poder de la perseverancia y la importancia de romper con el hábito de la procrastinación. No esperes el momento perfecto. El próximo hábito que debes evitar para hacerte rico es no esperar el momento perfecto. Este mal hábito puede impedirte experimentar la estabilidad financiera y la construcción de riqueza. En cambio,
toma riesgos calculados y aprovecha al máximo las oportunidades cuando se presenten. Esperar el momento perfecto puede llevar a oportunidades perdidas. Al mismo tiempo, esperar condiciones ideales es como querer que todos los semáforos de la ciudad se pongan verdes. Eventualmente, tendrás que detenerte y quizás tengas que volver atrás o tomar rutas alternativas. Es obvio, ¿verdad? Pero si actúas de inmediato, llegarás mucho más rápido, aprenderás más de lo que pensabas y finalmente alcanzarás tu objetivo. No tengas miedo de comenzar ahora mismo y no dejes que el miedo te domine. No esperes el momento ideal para actuar. No necesitas necesariamente cumplir todas las condiciones necesarias para ello. Crea esas circunstancias tú mismo, o podrías terminar en una situación lejos de lo que deseas y nunca avanzarás. No te sientes y esperes a que alguien te lleve a tu destino deseado. Crea tu propio destino construyendo tu propio barco y navegando en un viaje de realización. El próximo hábito que debes evitar cuando se trata de hacerte rico y alcanzar la libertad financiera es el mal hábito de envidiar el éxito de los demás. Este mal hábito es como tomar veneno y esperar que otra persona muera. Cuando vemos a alguien exitoso, es difícil no sentir un poco de envidia. Vemos a alguien que está en un lugar donde nos gustaría estar. Sin embargo, la envidia no es más que veneno para tu cerebro, ya que te hace enfocarte en lo que otros han logrado en lugar de en lo que tú puedes lograr. Creer que el mundo te debe todo. Concéntrate en tus propias metas en lugar de en las de los demás. El próximo hábito que debes evitar para hacerte rico es el mal hábito de pensar que el mundo te debe todo. Nuestra sociedad tiende a priorizar nuestros derechos sobre nuestras responsabilidades, dejándonos mal preparados para el futuro. Aunque tener ciertos derechos es importante, también es esencial enfatizar las responsabilidades que vienen con ellos. Vivimos en una sociedad que nos educa mal. Estamos acostumbrados a afirmar que tenemos derechos a todo. Tengo derecho a una casa decente, a un trabajo decente, a la salud, educación y libertad de expresión. Derechos, derechos y más derechos. A menudo pensamos que la sociedad nos debe algo, pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho para mejorarla? Tenemos derechos, pero estos derechos vienen con obligaciones. ¿Quieres una casa? Trabaja por ella. ¿Quieres un trabajo? Prepárate para ello. ¿Quieres acceso a la salud? Paga tu seguro social. ¿Quieres libertad de expresión? Respeta a los demás y esfuérzate por hacer del mundo un lugar mejor. El mundo no te debe nada, pero al hacerlo, ganarás algo a cambio. Pasando al próximo hábito a evitar para volverse rico y alcanzar la libertad financiera es el mal hábito de actuar por impulso. Nuestros instintos naturales a menudo no son confiables y pueden llevar a decisiones impulsivas. Sin embargo, es importante ser consciente de las consecuencias que pueden ocurrir si actuamos sin pensar. Antes de tomar una decisión de la cual te puedas arrepentir, detente y reflexiona sobre todas las posibles consecuencias antes de seguir tu impulso inicial. Convertirse en una persona más inteligente requiere que pienses antes de actuar. Antes de tomar cualquier decisión, tómate un momento para reflexionar si es la elección correcta o no. Las decisiones impulsivas a menudo resultan en consecuencias que causan gran arrepentimiento y tristeza. A menudo actuamos por impulso, influenciados por emociones intensas como la ira o la euforia. Esto puede ser un boleto de ida para tomar malas decisiones. Desarrollando buenos hábitos y teniendo la mentalidad correcta, podemos asegurarnos de que nuestras elecciones se basen en un juicio sólido. Para una mentalidad de éxito, es esencial deshacerse de los hábitos asociados con aquellos que fracasan. Esto incluye tener pensamientos racionales y tomar decisiones después de evaluar cuidadosamente las opciones disponibles. Afortunadamente, estos rasgos pueden eliminarse fácilmente. Hoy discutí 8 hábitos a evitar para volverse rico y alcanzar la libertad financiera. Recomiendo hacer una lista de los malos hábitos que has identificado y dejarlos gradualmente, uno por uno,
para que el proceso de adaptación sea más fácil. Verás los maravillosos resultados que puedes lograr. Espero que hayas disfrutado este video sobre cómo evitar hábitos negativos y alcanzar la libertad financiera. Si encontraste útil el contenido, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para más consejos sobre cómo mejorar tu mentalidad y lograr el éxito financiero. Y no olvides dejar un comentario abajo contándome qué hábitos estás trabajando para cambiar. Gracias por ver y hasta el próximo video.